Hola amigos, ¿qué tal? Estamos con Elvin Guerrero, chef de Paul Bocuse. Elvin, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien, bien, aquí probando el chorizo que ya empezó la degustación. Excelente. ¿Qué deberías de buscar entre las cualidades de un buen chorizo? Pues sobre todo ahorita como están trabajando todos con el mismo chorizo, pues sobre todo la cocción y ver si está bien cocinado, está crujiente por fuera, agarró el sabor del carbón y todo, pero... Y depende ya del sazón del chorizo también, pero... Pero está bueno lo que tienen aquí. ¡Mil puntos! ¡Mil puntos! ¡Número uno! ¡Número uno! El puyazo, el lomito son una carne de primera categoría. Son carnes que se prestan a esto de la cocinada al carbón. Son carnes que no se tienen que cocinar mucho, porque si las cocinan mucho pierden mucho su jugo. Pero lo más importante, si tienes una buena calidad de carne, hay que respetarlo, no meterlo tanto en marinadas y demás. Amigos, me encuentro con Alejandro Arzú, presidente de IO Guatemala. Alejandro, veo que el esfuerzo que se ha hecho hoy respecto a este challenge de barbacoa ha sido fuerte, la gente le ha metido empeño. ¿Cómo es la ejecución de este evento? Muy contento, la gente muy entusiasmada. Han traído, creo que un exceso de comida para probar hasta mañana, creo yo, pero está muy bueno. Recetas innovadoras, pizza de chorizo que ayudó por allá, y la verdad que muy bien, muy contentos, la gente pasándola bien, entusiasmados, todos compartiendo y muy contentos. El evento del día de hoy lo veo como un formato muy creativo y diferente, que creo que logró el resultado de traer a la nueva generación del capítulo y a la generación no tan nueva. Nos encontramos con Tomás Bland, es un nuevo IOWER del capítulo que justo entró este año. Tomás, ¿cómo es este evento? Pues la verdad que muy alegre, todo el mundo está muy emocionado aquí, están cocinando. Tenemos a Alberto Sobalbarro, parte de nuestro equipo IO 13 de Guatemala, el capítulo de Guatemala. Y estoy seguro que vamos a ganar. Bueno, estoy muy orgulloso también porque aquí están mis compañeros de foro. Y realmente son personas que con tan poco tiempo han llegado a ser como hermanos míos, porque nos hemos identificado en objetivos, en causas, en experiencias, y eso lo vuelve maravilloso. Les tengo buenas noticias, hay un ganador. ¡Sabemos, papá! Empezamos con el número 3. Aquí tenemos en tercer lugar al grupo número 8. Y luego en el segundo y primer lugar vamos a hacer que pase el grupo número 2 y el grupo número 5. Entonces, ganador en primer lugar, el número 5.